Así que estoy, eso por ese lado estoy tranquilo. Que venga. Que venga lo que venga. Que venga la alegría. Eso, el pedazo de chocolate que te estoy brincando del labio. Así. Ah, sí, en serio. Te lo da alguien dando. Ok. ¿Ya? ¿Por qué tienes? ¿Por qué los finititos? ¿Por qué chiquititos? No sé, tengo que preguntar. ¿De dónde? ¿Es que te dan uno normal? Que los cuerpos requerimos de hombre. Esta canción me gusta. Está observando a su mujer. Ay, me pegaste justo donde me pegó la mosca. Me duele todo aquí. Ni que me dio un rodillazo. Escondido. Veremos qué sucede. Ya estoy loca que llegue el domingo. Sí, cuando toco una buena canción y un buen acústico, uno que quiere estar parado en el escenario. Yo desde que hice Entrégate, me enamoré de los acústicos. ¿Qué es? Es tu voz lo que está ahí. Yo cuando cantaste Entrégate, me quedé así. Las baladas al final, yo estoy feliz que me toque una balada ahorita, que me toque una balada la próxima semana, si Dios quiere, si sigo aquí, para concluir sus baladas. Y ahorita a este nivel, yo siento que, aunque sea la canción buena, aunque no sea balada, porque me ha pasado a mí que noches buenas han sido con canciones de ahí. Pero hace que Toxic no, la gente no te recuerda como una gran cantante. No, como una bailarina. Estando con esta canción, te la recuerdo como una cantante. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuidado. ¿Cómo te perdiste? No, pero por la cuestión, pues. O sea, menos mal que yo he tirado tú, pero tú no has tenido tanto chance de cantar tanto así. Sí. No, pero de verdad te lo digo en serio, esa vez que canté esa canción, la acabaste y así te ves así sentado. Y todo el bravo. Te lo juro, neta. No sé si te acuerdas que cuando llegaste te felicité y te dije. Sí, es que sí. Bonito. Salió muy bonito, salió muy bonito. No salió, yo creo que ha sido el mejor acústico para mí. Para mi gusto. ¿Hasta ahorita? Para mí, con el sentimiento que con el sentimiento que la canté. Para mí, sí. El mejor acústico. Gracias, gracias. Sí, o sea, el de la semana pasada que fue. A eso no nos sentí muy íntimos. No, esa vez escuché más calidad de voz, más de demostrar el talento. Sí, pero no exactamente que te hicieran vibrar. Así que Entrégate era el piano, el cello y el saxo, ya. En cambio nosotros ahorita hemos mucho. Mira, hay una banda atrás. No. Es un acústico ahorita, pero hay una banda. Tienes la batería, tienes el otro, tienes el bajo ya. La parte más padre que me gustó, esa es inmortal ya, esa yo creo que cuando me vaya a San Francisco, la voy a poner. ¿Cuál? Toxic. No, de tu canción, de esa de Entrégate. Ah. Cuando todos pensaban que ibas a decir, y entrégate. Eso estuvo genial. Y ya lo había escuchado en el ensayo, pero si sí te quedas como que. Sí, sí, todo el mundo. Yo escuché a todo el mundo cantando. Y de repente todo el mundo. ¡Ay, me escucha! Fue cuando toda la gente así. Sí, todo el mundo hizo. Sí, toda la gente así. No. Qué bonito. Me gusta mucho. Sí. Pero Pablito no ha hecho acústico, tú, pero si como todo el mundo, después de haberte visto bailando todo el tiempo, que te van cantando así es muy bueno. Yo me alegro mucho por ustedes. Si quitan el mío, mira, entonces ya yo competiré con los otros temas normales, que me gusta mucho la canción. Es bonita esta canción. Está padre. Ah. Pega conmigo. ¿Por qué pega contigo? No sé, me parece que pega conmigo la
la forma, la estructura vocal, suena, me parece que va con mi voz. Y puedo hacer uno que otro arreglo. Y voy a hacer uno que otro arreglo que nace Chayanne, ¿entiendes? ¿Te plancho el pelo? Ándale. Estás aburrida. No, no estoy aburrida, yo te dije el otro día que si te querías plancho el pelo. Sí, nosotros no tenemos ningún montaje que hacer. No tenemos montaje. Excepto el de... ¿Quieres el otro pedacito? No tengo. ¿Contra quién iría yo esta semana? A ver, obviamente tú y Pablito compiten. No. No tiene que ser acústico contra acústico. No, necesariamente, exacto. Porque yo competí con Eduardo, digo, con Emanuel y Poncho. Todas las canciones marcan naranjo. Me acuerdo que tenía como 13 años por ahí con la música de Mónica Naranjo y con un cepillo rosita que tenía en mi casa. Canta muy bien ella. ¿Eh? Canta muy bien. Mira, la gente pasaba y hasta más cantaba más, ¿cierto? Y mamá, ¡ponte a ver qué hace! ¡Ay, qué rico! ¿Chichoneo, chichoneo? No. No, no, Carmen no. ¿Por qué? Ronald, que voy a dejar a su esposo conmigo, que no. Ah, sí, te voy a dejar. No, porque yo le tengo que bautizar rico, un hijo. Rico. No, porque yo le tengo que bautizar un hijo con el padre. Eso de vosotros, no te pierdas. No. Ay, niño feo. ¿A qué? No. Ay, yo sí lo dijiste como que... Como que hacen... A mí me gustaría estar a cantar una canción así. ¿Sí? Me encanta. Con la faldita y todo. Mira la otra. Ay, canciones de mujer son buenas. Por los tonos. Por los tonos. Ay, sí. Ay. Hacer cosas diferentes. A mí me gusta, sinceramente, a mí me gusta... ¿A ti queda el tono de Chayanne, no? Lo único que... ¿Lo dejaste que, el tono, no? Sí, lo dejé en el tono original, pasa que hago arreglo. Arriba. Para arriba. ¿Tú estás con la regla? No. Sí, dale. ¡Dale, no te pierdas de mí! ¡Dale! Que sé si se levantan, la otra vez se levantó la noche. Porque comparte mucho. Entrégame tu amor. Aislada, la veas siempre seria. De hecho, hasta la hora de dormir. Hasta la hora de dormir. Y se siente. Ya no somos igual. Ya veces. ¿Estás durmiendo o estás cotorreando? Durmiendo. Qué aburrido, yo venía a cotorrear con ustedes. Ando bien ocioso, güey. Un chingo de breaks aquí adentro. Nadie se ve, mira, asómate ahí. Ay, la mano, ¿qué tiene? ¿Este? ¿Por qué no nos gusta? Pues quién sabe. La bloquearon. ¿Y si la desconectamos? Ser bloqueado no apto para venta. Si lo conectamos y desconectamos, ¿no servirá? Qué flojos son, güey. A dormir cuando estemos muertos, cabrón. Pero ahorita están montando los que hacían falta. ¿No? Vamos con mi éxito. La culpa de te danza. Que de rato nada de malo, así le digo, te voy a comprar una canción. La culpa te va a matar.
Ya me los acaba esto, Hansel.